todavía pesan a la Juventus. El equipo italiano se sintió gravemente perjudicado por el árbitro en Madrid y hoy Antonio Conte ha demostrado que aquello no está olvidado. Seguramente. En la ida sufrimos situaciones bastante particulares. Las duras críticas al árbitro del Bernabéu hacen que la designación de Howard Webb para el partido de mañana haya sido celebrado en Italia. Y llega uno de los árbitros que es seguramente de los mejores del mundo. Giuseppe Marotta, el director técnico de la Juve, se quejó amargamente tras la ida y los periódicos resaltan que sus quejas se han impuesto y Webb es el resultado. Un árbitro que no trae precisamente buenos recuerdos al Madrid. Este ex sargento de la policía se comió esta roja clara de Jong y también fue el encargado de arbitrar la eliminación del Madrid la pasada Champions ante el Borussia. Al acabar el partido, Mourinho ya le criticó duramente. Que Webb por un momento dejó de ser árbitro para ser hombre. Howard Webb será un protagonista más en la nueva casa de la Juventus, un estadio construido en 2011 y que tiene al público en la nuca de los jugadores. Ya sin pista de atletismo, la grada está a menos de 8 metros del césped. Juventus y Real Madrid. Juventus y Real Madrid es un partido histórico y mañana queremos hacer pesar el factor ambiental. Pesare anche il fattore ambientale domani. Al Real Madrid le espera una encerrona.